No hay quienes, ¿no?, consideran que antes de hablar de aprendizajes, de lo que hay que hablar es de la atención, o sea, que la atención es la raíz de los aprendizajes o la raíz de la capacidad de aprender, ¿no? Tiene muchas dimensiones, no es nada más fijar la mirada o concentrarse, ¿no? Tiene una amplitud esa mirada, tiene una amplitud esa concentración y hay una multiplicidad de cosas a la que uno puede concentrarse. Entonces uno es fijar, ¿no? Pero otra cosa es fijar a más de una cosa, otra cosa es fijar a cómo se relacionan estas cosas a las que le pone uno atención, ¿no?